Nuestro centro es una entidad provincial donde su principal misión es estar encargado de la atención integral a pacientes con discapacidad que además tienen otras enfermedades asociadas que pueden ser crónicas, patologías crónicas y motoras, donde la principal función nuestra acá es la prevención, la promoción, la rehabilitación. Fundado el 22 de diciembre de 1982, el Centro Psicopedagógico Médico Gregorio Toribio Morgan brinda servicios a personas con necesidades especiales por el coeficiente intelectual, la conducta, el lenguaje y otras afecciones. En él labora un colectivo médico y educativo que atiende a más de un centenar de pacientes, el 80% internos y el resto en régimen ambulatorio. El trabajo en equipo ha permitido la rehabilitación psicosocial de los pacientes gracias a una obra llena de amor, constancia y entrega. Nuestro centro tiene una matrícula de 120 residentes. De los 120 residentes, 89 son con carácter interno y 31 con carácter semi-interno. El centro cuenta con 4 salas de atención. Está la sala de semi-interno, está la sala de encamado, la sala de hembra y la sala de varones. Para la atención a todos estos residentes contamos con un equipo multidisciplinario. Los residentes de nosotros son personas en situación de discapacidad, ya sea leve, moderado o severo y profundo, que se distribuyen por diferentes maneras de tratar dentro del centro. Dígase, por ejemplo, en talleres, en tratamientos individuales y grupales, en tratamientos de intensivo, que son aquellos que no se valen por sí mismos, y entonces el terapeuta, el psicopedagogo, el psicólogo lo trata de otra manera. Después de que ya el residente llega, empezamos a aplicarle todas las técnicas posibles para saber bien en qué lo vamos a poner. O sea, en qué departamento, por qué aula va a transitar, por qué taller va a transitar, si va a estar en tratamiento individual, si va a estar en tratamiento de estimulación basal, todos los tratamientos que nosotros damos, que son múltiples. Hay prioridades para entrar en el centro psicopedagógico. Primero tiene que ser una persona con situación de discapacidad, ya sea moderado, severo, profundo, leve. Segundo, que la familia no lo pueda o lo pueda cuidar, porque tenemos los pacientes, los residentes que tenemos en semi-internado, la familia lo cuida, lo que necesita trabajar, por tanto y demás, vienen diario a nuestro centro. Y tenemos aquellos que están en situación de discapacidad, pero tienen una vulnerabilidad social, o sea, en el medio en que ellos habitan, no pueden ser cuidados. Y entonces nuestro centro lo asume de todas las maneras. Más del 50% de los residentes que hoy tenemos viven en nuestro centro, no van a ningún lugar. O sea, se convierte y nos convertimos nosotros en su única familia. Tenemos además una sala de rehabilitación donde al frente de la sala está, hay un médico que es fisiatra, especialista en fisiatría, y el resto del equipo que atiende a estos residentes para su rehabilitación. Este servicio consta de un especialista médico en medicina física y rehabilitación. Consta también con 2 rehabilitadores, una terapista ocupacional que se encuentra de misión en estos momentos, una licenciada en podología y 2 logofonoaudiólogos. Trata de mantener las capacidades motoras y físicas de que cada paciente se atiende diariamente, pasan por el servicio, por la parte de podología, la parte de la gabinete de logopedia, donde se corrigen los trastornos del lenguaje, la comunicación, el servicio de rehabilitación, que como pueden observar en las imágenes, cómo se corrige la marcha, la postura, la parte cognitiva, en la parte de terapia ocupacional, donde se corrigen las dificultades visomotriz, las actividades, hacemos actividades grupales donde se comunican entre ellos, juegan, hacen actividades físicas, erioterapia, tararean canciones, hacemos juegos con títeres, para corregir la marcha.
un sillón de traumatología en el centro, donde no solo se atienden a los residentes de nuestro centro, sino a toda persona en esta condición de discapacidad de toda la provincia, por sus características especiales. Para trabajar con este tipo de niños hay que tener una sensibilidad y una paciencia, porque algunos cooperan, como Pedri, que estaba en el sillón, pero otros es un poco más difícil. Y hay que buscar la forma, hay que tratar de atenderlo y buscar utilizar medios psicológicos, recursos, para que ellos colaboren. Y en caso de que no colaboren, bueno, ya se hacen otro tipo de tratamiento. Se llevan a salones con anestesia general, donde se le hacen todo el servicio estomatológico, ya sean extracciones, restauraciones, en una sola sesión bajo la anestesia general. Padecen mucho de caries dental. Son niños que tienen, por ejemplo, mucha salivación, que son propensos al sarro, a la placa dental en los dientes, y hay que hacerle profilaxis, hay que mantenerlo. Preventivamente hay que hacer los tratamientos para evitar que lleguen a esas afectaciones que son muy frecuentes en ellos. Incluso cuando nosotros tenemos un residente que tenemos que llevarlo a una interconsulta o que quizás tiene que ser ingresado por algo agudo, la familia es la primera que tiene que enterarse. Son ellos los primeros, pero aparte de eso, la familia tiene que firmar algo que se llama consentimiento informado para nosotros poder tomar decisiones. Y en el caso de los niños o de los residentes que nosotros tenemos, que vienen de las casas de los niños sin amparo familiar, porque también los tenemos aquí, tenemos 3 residentes que son sin amparo familiar, estos residentes responden al director del centro. O sea, el director del centro se convierte en el tutor legal, que o sea, le da toda esta potestad para que él determine sobre cualquier situación que haya que hacer con estos muchachos. Se realiza terapia individual y terapia grupal según las características con ellos. En la terapia grupal podemos ver la musicoterapia, se realiza musicoterapia donde ellos se relacionan, se socializan entre ellos mismos, se ayudan. Nuestro centro tiene la característica de que los residentes nuestros, el mayor porciento de ellos tienen, son adultos mayores ya. Tenemos 5 solamente en edades pediátricas de esto. El resto son personas que son ya adultas con tendencia a envejecimiento y esto los hace más vulnerables. Por lo tanto, ahí va encaminada nuestro principal esfuerzo ahora en estos momentos. Además de esto, contamos también con el personal de servicio que se encarga toda la parte esta de cocina, comedor, lavandería, taquilla, ropería, almacenes y toda la parte de cocina. El centro nuestro, su principal función es humanitaria, es decir, acá todo el personal que trabaja en nuestro centro tiene una gran capacidad de amor a la labor que realiza, porque en realidad la familia de estos muchachos que están acá residentes somos nosotros. Entonces ellos se sienten como que nosotros somos su familia y nos tratamos como tal. Vamos tratándolo de manera tal en poder compensar las habilidades logradas y mantenerlas. Ese es nuestro fin, mantener y compensar habilidades creadas, pero sobre todo tratar de elevar la calidad de vida, porque tenemos residentes que son parte de nuestra familia, o sea, viven con nosotros todo el tiempo y no van a su hogar, no van a su medio familiar. Para ellos nosotros nos convertimos en su familia, en su mamá, en su tía. En el caso mío, que trabajo, aparte de ser la vicedirectora, yo trabajo la estimulación basal, o sea, trabajo con los residentes plurideficientes, esos que no se logran comunicar por el habla, pero cuando están en el colchón y uno le está haciendo su tratamiento, que sonrían. Para mí, por ejemplo, voy a citar nombre porque me gusta ejemplificarlo, trabajar con Yalian es la satisfacción más grande que hay. Es un residente de 16 años que tiene una parálisis cerebral infantil. Es muy pequeñito para la edad que tiene, y cuando él sonríe a mi estimulación, a lo que yo le doy, eso para mí es la satisfacción más grande,
pero además verlos hacer tantas cosas. Yo siempre digo a todos mis compañeros, les digo, quitemos el DIS y hablemos de capacidades diferentes. Ellos tienen capacidades diferentes. Muchos trabajan ya en la parte de los alrededores, la jardinería, en la parte de servicio. Ya podemos contar con ellos para el desarrollo diario de la institución. Solamente con la mirada fija, con una sonrisa, con un signo de admiración en su facie, ya nosotros sentimos satisfechos y orgullosos de la tarea que hacemos aquí diariamente. Te agradecen, tú le ves el agradecimiento en el rostro. Es bonito porque muchos de ellos no tienen familia, ni nadie ha llegado, así que se preocupen y nosotros nos toca hacer de su familia y preocuparnos por ellos y tratar de que estén lo más saludable posible. Y es bonito verlo con una sonrisa en el rostro, con nada, saludable. Ayudamos. Igual, cuando voy a la basura, a botar las cosas, ¿ves? Papel y todo, ¿ves? A veces la camino anda, no te equivoques.